Astronomía chilena. El objetivo de esta sesión es conocer el clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la observación astronómica. Introducción. El norte de Chile posee uno de los cielos más despejados del planeta, además de altas planicies y baja humedad. Fotografía NASA, norte de Chile. La foto sacada desde satélites explica por sí misma por qué Chile es un territorio codiciado para instalar observatorios astronómicos. Chile está encajonado entre el Pacífico y la cordillera de los Andes, especialmente el norte. Su cielo es despejado de nubes. Esto se debe a dos razones. Las nubes que provienen del Pacífico estacionan sobre el mar y descargan su agua debido a la baja temperatura del océano que favorece su condensación. Y las nubes que provienen desde el este son frenadas por la barrera de los Andes. Esta es una fotografía del norte de Chile y es de la NASA. Podemos ver nuestro norte completamente despejado. Las fotos liberadas por la NASA muestran que en el norte de Chile se favorecen las observaciones astronómicas como en pocos lugares del planeta. Es la razón por la que las ciudades del norte tienen especial cuidado en su iluminación pública, de manera de no afectar esta peculiaridad regional. En el norte se ha desarrollado un verdadero turismo astronómico que incluye visita a los observatorios ubicados normalmente sobre elevadas cumbres. Observatorios. En Chile se encuentran los telescopios ópticos y radiotelescopios más grandes y modernos del mundo, entre los cuales se destacan el Observatorio del Cerro Tololo, La Silla y Las Campanas, en la cuarta región, además del Observatorio Paranal o BTL y el Proyecto ALMA en la segunda región. Paranal o BTL. El BTL es el instrumento óptico más avanzado del mundo y es un proyecto de la agencia europea ESO. El BTL consiste en cuatro telescopios con espejos principales de 8,2 metros de diámetro y cuatro telescopios auxiliares móviles de 1,8 metros de diámetro. Los telescopios principales reciben sus nombres del Mapudungun: Antu, Sol, Cuyen, Luna, Melipán, Cruz del Sur, Yepun, Venus, que dispara un rayo láser directo al centro de la Vía Láctea. Los telescopios del BTL pueden trabajar juntos para formar un interferómetro gigante que permite a los astrónomos observar detalles hasta 25 veces más finos que se pueden observar con los telescopios individuales. Las imágenes obtenidas con el BTL, como la nebulosa Cabeza de Caballo, son sorprendentes. Aquí tenemos la nebulosa del cangrejo Tauro. Podemos ver la nebulosa de Orión. Tenemos la nebulosa de la Hélice. La belleza de la nebulosa del Águila. El radiotelescopio ALMA. En lo alto de la meseta de Chan-Nantor, de los Andes chilenos, se encuentra el proyecto ALMA, un conjunto de radiotelescopios que estudian la luz de los objetos más fríos del universo. Esta luz tiene longitudes de onda de alrededor de 1 milímetro, entre luz infrarroja y las ondas de radio, por lo que se conoce como radiación milimétrica y submilimétrica. Este radiotelescopio
formado por 66 antenas de alta precisión, es el resultado de la colaboración de varios países y actualmente es el mayor proyecto astronómico de la humanidad. ALMA permite observar cuerpos tan lejanos que corresponden a la formación de las estrellas casi en el principio del universo. Muchas gracias por ver el video, suscríbete a mi canal y nos vemos. Chao, que estés bien.